Yo creo que hay algo más que se escapa de lo cuantitativo. Yo he sostenido muchas veces que la PYME es la auténtica organización capitalista. No quiero tirarme en contra de las multinacionales ni de las grandes empresas organizadas como sociedades anónimas, pero empiezan a tener una lógica distinta de la del capitalismo. Empiezan a ser empresas anónimas, donde desaparece esa función del empresario que también describió Schumpeter hace muchos años, el hombre que no decide una inversión por la tasa de retorno, ¿no es cierto? Y si la, como dice la teoría, que uno tiene que invertir cuando la tasa de retorno es mayor a la tasa de interés. Yo he sido PYME y he trabajado rodeado de otros emprendimientos y nadie calculaba con dos decimales la tasa de retorno. Tenías que comprar esa máquina porque tenías que mejorar tu producto, tenías que aumentar tu producción y la comprabas. Y vos lo habrás visto en el Ministerio, en Fogaba, realmente ese espíritu emprendedor que es la llama sagrada del capitalismo está mucho más presente en las pymes que en las multinacionales, donde realmente a veces las consideraciones tienen que ver con las comisiones que se pagan, con las fusiones. Carecen de patria las multinacionales. A veces se las ha llamado inclusive como ya no empresas que tengan una base en un país, sino que realmente están afuera del universo, manejada por criterios gerenciales mucho más que patronales, mucho más que de los dueños. Los dueños son anónimos en las grandes empresas anónimas, con esto que cotizan en bolsa. El verdadero empresario capitalista se lo encuentra en la PYME, y creo que esto es un tema central para entender cómo hay que tratarlas. Las pymes están en todos los sectores, hoy están representando el 15% de las exportaciones, y esto lo subestiman porque, como estamos viendo estos días, el agro generalmente está representado en las exportaciones por grandes empresas que son las intermediarias, que son los exportadores, y no aparecen las miles, los cientos de miles, hay 400.000 pymes agropecuarias que exportan indirectamente. Si tomásemos en consideración estas 400.000 empresas, realmente el número sería muchísimo más alto. Pero vemos que ahí en este cuadro sobre la derecha de ustedes, que todavía estamos en un nivel muy bajo. Hay países que todavía tienen menos presencia de pymes, Chile y Brasil tienen menos que nosotros, pero países con los cuales tenemos una relación de sangre tan fuerte como Italia y España, están teniendo exportaciones de pymes por arriba del 50% del total. Y yo creo que este debería ser claramente un objetivo. Las pymes están en todas las actividades. Cuando hablamos de pymes, no hablamos exclusivamente de la agroindustrial o de la economía regional. También hay pymes en el comercio, en el desarrollo de los servicios, en la generación de informática o de software. Tengo el caso ahora de hijos de amigos míos que sobre la base de una computadora se han transformado en importantes empresarios que tienen hasta relación con Bill Gates en la formulación de algunos videojuegos, ¿no es cierto? Y esos son pymes también, tienen toda la mecánica de una pyme, eso que invitan a participar al capital de los amigos porque realmente no tienen posibilidad de acceder ni siquiera a un financiamiento bancario. Esto creo que es el espíritu que tenemos que entender cuando hablamos de pymes, cómo hay que tratarlo. Por eso a veces creo que la legislación ha sido muy dura, porque los considera como empresas iguales que las grandes, pero en chiquito, y se las obliga a llenar formularios y formularios. Y realmente en las pymes, como yo se lo explicaba a los banqueros en los 90, si yo me dedico a llenar formularios, que lo sé hacer, y escribir proyectos, dejo de estar vendiendo, dejo de estar generando productos. O sea, la PYME tiene como característica que el cerebro de la PYME no puede estar llenando formularios, porque el cerebro es el que produce, no tiene una oficina de tratamiento financiero o un gerente que esté para eso. Entonces realmente hay que entender que la simplificación de los trámites es un tema central en las PYME. Yo no quiero meterme en la coyuntura, pero esto que se dijo ayer de que hay 62.000 pequeños productores que van a acceder a esta compensación, yo me apuesto a que dentro de 90 días pregunten cuántos han logrado eso, y apuesto a que no más de 20.000 lo van a haber logrado, porque 40.000 seguro que no tienen ni posibilidades de llenar los formularios o tienen una cantidad de otros inconvenientes que no van a poder recibir, y por eso se explica que se haya mantenido la protesta, porque no se sienten beneficiarios de hecho, porque saben que no van a acceder a eso, o porque está a nombre de otra persona, o porque han arrendado, o porque no tienen tiempo de hacer los trámites.
Pasa ya con los tamberos, se habla de todo este subsidio. La mayoría de los tamberos no tiene tiempo de ir a gestionar estos subsidios. Entonces realmente, y en el caso de los tamberos es mucho más fácil porque tienen empresas a las cuales se entrega que generalmente podrían hacer los trámites. Pero en el caso de los granos es muchísimo más difícil. Por eso yo creo que hay que entender realmente cómo funciona una pyme para realmente legislar, como se ha hecho en Europa especialmente, para que realmente crezca este sector en la economía. Yo traje acá el ejemplo de las frutas para demostrar cuando tomamos peras y manzanas, que son muy fuertes en ciertas zonas, pero el limón y los pomelos son fuertes en Tucumán, la naranja y la mandarina es fuerte en la Mesopotamia, los olivos, los olivares son fuertes en San Juan y en Mendoza, la uva y el vino son fuertes también en Mendoza, pero también en Salta. O sea, logramos una cobertura cuando uno habla solamente de las pymes frutícolas que realmente alcanza a todo el país. Y lo mismo si hablamos de las hortalizas. Acá tengo una larga lista que parece una lista de supermercado, pero realmente lo que quería es mostrar cómo hay una cobertura, solamente hablando de las frutas y hortícolas, cómo estamos hablando de economías regionales que abarcan a todo el país. Las pymes y las economías regionales son casi la misma cosa. Lo que la diferencia es que las economías regionales funcionan especializadas en algún producto, en alguna región, y tienen algunas características que las invita a organizarse tipo clúster. ¿Qué son los clústeres? Es cuando realmente se desarrolla un conocimiento y una especialización y empieza a haber economías de escala, donde se instala un colegio que prepara a los especialistas. ¿Cómo puede haber, por ejemplo, con la madera y los muebles en la zona de Misiones, como puede haber con la pesca en algunas otras actividades, como puede haber con el vino en Mendoza, donde empieza a haber hasta escuelas de sommelier, hasta de expertos en el tema? Todo esto es las economías de escala agrupadas en una región, constituyen una economía regional y constituye la posibilidad de organizarse como clúster. El clúster, si bien la palabra es anglosajona, los ejemplos mejores de clústeres los conseguimos en Italia, donde realmente hay un desarrollo en profundidad de los conocimientos que hace a una especialización. Y esto realmente es sumamente importante y de asociar. Y ahí tenemos el ejemplo de cómo un poco más de 1 millón de hectáreas frutihortícolas generan la misma cantidad de empleos primarios que las 26 millones de hectáreas de cereales, ¿no es cierto?, y muchísimos más empleos indirectos. Tenemos que ver a la Argentina productiva en su capacidad de generar empleos bien pagos. Si queremos construir una sociedad más igualitaria, una sociedad donde vuelva realmente el trabajo a ser la causa de la generación de la riqueza, tenemos que pensar en más empleos bien pagos. Para tener empleos bien pagos tenemos que tener actividades competitivas, y realmente creo que las pymes es también un ejemplo de eso.